Soy María Fernanda Miranda, estudiante de quinto semestre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Tengo 25 años, soy atleta de alto rendimiento, practico el deporte de lanzamiento de bala y disco. Vivo en Bucaramanga, bueno, exactamente en Girón, y soy persona con discapacidad visual. Siempre quise mezclar mi deporte con mi estudio y la universidad fue parte fundamental, era lo que yo estaba buscando. Y entonces lo conocí, supe cómo era la situación, la cuestión, y me encantó. Y pues desde ahí ha sido, mezclo la carrera deportiva con la carrera de la psicología. El hecho de estudiar virtual le da a uno muchas facilidades de poder hacer otras actividades y también de poder realizar una carrera profesional, que es algo que todo el mundo, bueno, casi todos queremos hacer. Y tampoco quería dejar de lado el deporte y buscar en otras universidades si eran 8 o 10 horas estudiando. Y entonces lo mismo puedo hacer con la universidad, pero pues ya yo soy autónoma y busco mis tiempos y mezclo el deporte con la UNAD. Entonces la modalidad virtual me encantó a mí. La UNAD es muy accesible para los ciegos. La plataforma es muy fácil de manejarla. Obviamente los primeros días, los primeros meses, puedo decir que el primer semestre fue un choque, pero por lo que era nueva para mí, pero ya con el segundo semestre todo fue muy fácil, todo. Y obviamente hay que ir aprendiendo truquitos en el transcurso de la carrera, pero pues es muy fácil de manejarla. Y el tema, por ejemplo, con los tutores, son muy humanos. Entonces uno, pues a mí se me dificulta manejar muchos documentos en PowerPoint o así, y pues uno habla con ellos y ellos siempre le ofrecen a uno otras formas de realizar las cosas. Bueno, la universidad presta la oportunidad de buscar nuestros propios horarios, ¿no? Entonces casi siempre yo cuando compito, cuando voy a Juegos Nacionales o así, son máximo 7 días. Entonces yo me acomodo, yo miro qué me falta y casi nunca dejo que me cojan trabajos en competencias. Siempre separo esas dos cosas, o sea, las mezclo durante el año, pero en competencias las separo. Entonces lo que hago es primero salgo de mis trabajos y ya ahí sí ya quedo con las competencias. Pero si ha llegado el caso que me toque una concentración de un mes o lo que sea, pues igual que en la casa, yo creo que la universidad presta esa oportunidad de uno poder entrenar y el resto del tiempo libre pues dedicárselo a estudiar. Y como es virtual, entonces uno puede prácticamente es llevar su computador para todos lados y poder manejar eso en cualquier sitio. Entonces digamos que siempre ha sido el acompañamiento de la UNAD con el deporte, siempre ha sido total. Y los triunfos, pues soy subcampeona nacional de los últimos Juegos Paranacionales de bala y disco, y pues estuve en unos Panamericanos Juveniles en el 2013 en Argentina, Buenos Aires. Para mí ha sido muy una bendición estudiar en la UNAD, entonces la agradezco mucho, me siento muy orgullosa de ser UNADista y el decir más adelante que soy psicóloga egresada de la UNAD, pues para mí va a ser una bendición, un orgullo, y solo puedo dar gracias. Estoy muy agradecida por permitirme estar en la universidad.